Yo no soy pues como muy amante del fútbol, pero Nacional pues a la final. Yo soy hincha del Medellín y me alegra mucho que Nacional haya pasado a la final de la Copa Libertadores. O sea, usted es de los que dice que juega Colombia. Sí, Nacional es Colombia en la Copa Libertadores. Y usted, bueno, usted que es amigo del alcalde Federico, cuando lo invite para que venga al programa, le pide boleticas, ¿verdad? Para que nos pasamos a la final de la Copa Libertadores. Pues vamos a ver qué pasa con eso. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Tapujos. Todos los que quieran escribirnos los mensajes aquí abajito encuentran todo el correo electrónico y el Twitter, como para no repetir lo mismo de la semana pasada. Sí, ya saben que por Twitter, que es como la red que más se presta para este tipo de programas, nos pueden escribir al hashtag, que es numeral Sin Tapujos, todo pegado, arroba Teleantioquia, ahí pueden escribir lo que quieran, pueden mandarle saludos, por ejemplo, a Rubén, que es un tipo que la gente lo reconoce mucho en la calle. A mí eso me llama mucho la atención. Pero de usted. Pues ya me tiene ese con ese comentario. No, porque es que a usted, por ejemplo, la primera vez me dijo que lo reconocieron en jardín. Después me dijo que lo reconocieron en un centro comercial. Y la semana pasada salió con que lo reconocieron saliendo de una iglesia. ¿De cuál fue la iglesia donde lo reconocieron? Una que queda por el estadio, pero después le cuento eso. Mire, esta semana fue bastante movida y todo tiene que ver con el paro que está cumpliendo 30 y punta de días ya con los camiones inmovilizados en todo el país. 38 días. 38 días. Y pues habrá que mirar a ver qué pasa, porque al uribismo lo están señalando de promover precisamente el paro y los bloqueos de vías. Pero, hombre, nada de raro tiene que los senadores, por ejemplo, Alfredo Ramos o Paolo Holguín, vayan a conversar con la gente que le está reclamando al gobierno cuando se tiene en cuenta que el uribismo hace parte de la oposición del gobierno del presidente Santos. Eso no tiene ningún problema, que salgan a agitar y a mirar qué es lo que están reclamando los camioneros. Sí, no hay nada de malo en que los uribistas vayan a acompañar a los camioneros a la protesta y todo eso, especialmente porque es que esos sancochos de carpa de protesta son muy buenos, ¿no? Sancocho de gallina. Sancocho de protesta de huelga. Lamentable. Hombre, lo que sí deja como un sinsabor es lo que está pasando con los alimentos, por ejemplo, como en el municipio de La Ceja, donde, hombre, regaron miles de litros de leche y además le echaron papa y fresa. Sí. Mientras hay gente que se está muriendo de hambre. Eso es una cosa cuestionable, pero es una forma de protesta. Iban a hacer un merengón público ahí. Pero es real, la comida está muy cara, Rubén. O sea, ir a mercar hoy en día se volvió un tema complicado. Con decirle que yo prefiero que mi señora me diga que la acompañe a comprar ropa a que me diga que tenemos que ir a mercar. No, como las mujeres de complicadas para la sustancia. Hay que prestar el huesito. El hueso del besito para que le dé sustancia a la sopa, porque esto está muy caro. Las cosas están muy caras. Mire, esta semana también se presentó algo bastante, como para no volvernos monotemáticos, vamos a hablar del posconflicto y del proceso de paz. Y es la carta que le mandó el presidente Santos a Uribe diciéndole que por favor se vincule a las conversaciones de paz y toda la cosa. Hombre, le contestó Uribe bastante. Y de la carta que le contestó desde Roma, lo que más me parece resaltable para resaltar es lo siguiente, donde le dice: parecería inútil invitar a un diálogo para notificarlo resuelto. No. Por favor, lo dice, pero como Uribe, por favor. Ah, no, pero eso le toca decirlo a usted. No, usted como... A ver, decía, parecería inútil invitar a un diálogo para notificarlo resuelto. Si lo llego a ver en la cara. Le pego, pero no diga dónde. No diga dónde. Hagámosle una trova a eso, por favor. Lo de la carta de Santos pa' muchos fue oportunista, pa' muchos fue oportunista, porque le llegó primero, fue disque a los periodistas, fue disque a los periodistas. Ole, lole, lolaila, fue disque a los periodistas. Ese precisamente es un reproche, porque no le mandaron la carta directamente a Uribe, sino que la metieron a todos los medios de comunicación, y entonces eso genera la suspicacia. Uno no sabe quién más avión, si Uribe o Santos. Eso es como si usted se quisiera reconciliar con la novia. Bueno, no es pues un ejemplo suelto. Es como si usted quisiera reconciliar con la novia y entonces hiciera una carta y me la mandara a mí, se la mandara aquí a la gente de Teleantioquia. No, esas cosas. La mandara a la gerencia. No, no, esas cosas se entregan personalmente y con chocolaticos y con ramos. Vea. Vamos a cambiar de tema, porque esta semana también pasó de todo. Tuvimos la oportunidad de conocer que un grupo económico muy conocido, que no puedo decir la marca porque me cae comercial, mandaron a hacer una encuesta. Ustedes saben que el mismo gobernador lo dijo cuando se posesionó.
Los grupos económicos a veces se convierten en directorios de campañas políticas porque también les interesa poner sus fichas claves, claro, a ver a quiénes van a apoyar y cómo van a distribuir la torta regularmente. Todos comen de la torta estatal. Lo cierto es que mandaban a hacer una encuesta presidencial, una encuesta oculta, soterrada, sin publicación. Y los resultados fueron bastante dicientes porque Sergio Fajardo es gobernador, exalcalde, y posible aspirante a la presidencia está punteando. Ah, mira, porque y le lleva, la otra, porque le lleva 10 punticos a Vargas Lleras. Porque en la anterior encuesta que sí publicaron, punteaban Petro y Vargas Lleras. Entonces en esta punteaba Fajardo. Sí, esta no se conoce, esta no se conoció ni la van a conocer. Entonces está Fajardo de primero, segundo Vargas Lleras, segundo Petro. A Petro ya lo sancionaron, vamos a ver si le da. Recuerde que lo sancionó la Procuraduría. Ahora, cuando hacen la medición incluyendo la costa atlántica y el departamento de Antioquia, Fajardo baja un poquito. Bueno, eso es lo que ha pasado. Y para terminar, para que nos vamos a comerciales. Hombre, definitivamente nuestra idiosincrasia conservadora que siempre vemos pasar a alguien que no nos gusta. Allí viene este hijo, allí viene aquel. Y así entre los dientes. Pero cuando lo ven, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y qué pasó pues con eso? Hombre, estoy hablando del gerente de Empresas Públicas de Medellín que se fue para el Congreso de Andesco en Cartagena y como que no le fue muy bien en su ponencia y todos los empresarios, especialmente los antioqueños que estuvieron participando, no quedaron muy contentos. Dijeron, hombre, muchacho, hay que prepararlo más. Está haciendo quedar mal al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pero eso ya lo cuadrarán ellos. Vamos a comerciales. Si hoy al gerente de EPM le están cuestionando su trabajo, es Jorge Londoño de la Cuesta, pero será de la Cuesta abajo.